Negro, una preguntita quería hacerte. Sí. Hay mucha gente, muchos amigos que conocemos este parque y otros parques en el mundo similares a este, pero sabemos que esta construcción fue hecha recientemente. Sí. ¿Podrías comentarnos un poco cómo fue como el origen y el desarrollo de todo esto? Esta construcción, que los pobladores del lugar llamaron la ermita, en realidad esta construcción es una réplica. Esa la hicieron nuestros amigos unos cuantos años después, porque la construcción original de la ermita estaba pasando esos dos ríos caudalosos en ese lugar donde hay una vertiente. Pero después de dar nuestra arenga, la arenga del sufrimiento y demás, en su momento, en 1969, la destruyeron totalmente. La dejaron en el suelo y ahí han quedado los escombros. Por supuesto, se puede visitar, pero no, es bastante complicado para llegar al lugar. A partir de la construcción de la ermita, a la que concurrieron unos pocos amigos, donde nos concentramos en alguna ocasión, donde tuvimos oportunidad además de escribir unas cosas. A partir de ese momento empieza el desarrollo de lo que podríamos llamar los lugares de encuentro y de estudio. Como lugar de estudio es un poco complicado, pero cumplió con esa función, sobre todo en aquellos momentos donde no se podían producir reuniones públicas, ni reuniones al aire libre, ni reuniones en, sino reuniones muy restringidas. Y acá, donde nos vinimos entre las piedras, pudimos hacerlo. Ahí empezó la cosa. Pero ahí no terminó, ¿no? No, no terminó la cosa. Ahí empezó la cosa de las construcciones. Pero después de los desastres que produjeron con nosotros, nos fuimos al norte de este país, al límite con Bolivia.
a la selva, a un lugar que se llama, o se llamaba, San Pedro de Jujuy. Y ahí hicimos una gran picada, empezamos a cortar árboles, a tirarlos abajo, y quedó todo más o menos despejado, pero rodeado por la selva. Ahí construimos una casa, pero no ya de piedra como esta ermita, sino una casa de troncos de árboles, porque era un lugar selvático. Ese fue uno de nuestros primeros cambios de lugar. Negro, eso sucedió en San Pedro de Jujuy, pero se trasladó a otros lugares. Claro, si nos habían dejado en el suelo también la casa de troncos, ametrallado. Claro, después que quedó en el suelo la casa de troncos, nos fuimos a otro lugar también en el norte, un lugar conocido como Yala, donde construimos otra casa, pero era una casa ya de madera y piedra, una casa grande, importante, y también tuvimos que abandonar el lugar. Entonces buscamos el centro del país, pues ya nos habíamos metido en las montañas, habíamos ido a la selva, entonces ahora buscamos un lugar llano, plano, el centro del país, en Córdoba, donde instalamos un centro de trabajo. Ahí pudimos trabajar bastante tiempo porque pudo llegar gente. Pudo llegar gente, pudimos hacer intercambio, pudimos hablar entre nosotros, comprobar muchas cosas que queríamos comprobar. Y eso terminó al final, después de los trabajos, terminó también mal. Varios encarcelados, gente deportada, etc. Sí, allá después de un año, ¿no? Fueron encarcelados y toda la gente, y claro, provocó eso, la dispersión a otros puntos. Claro, claro. Así que ya no quedaba mucho lugar a dónde ir. Podíamos haber ido al sur, al Polo Sur. Pero se convertía en una cosa un poco complicada. Para colmo de males, las dictaduras militares ya estaban instaladas en toda América. Así como asesinaron gente amiga, gente nuestra, en La Plata, en un lugar próximo a Buenos Aires, así como encarcelaron a numerosos amigos en distintas partes, así también en Chile, por ejemplo, hicieron sus verdaderos campos de concentración y metieron gente nuestra en Pisagua, en el norte de Chile. Así que estábamos bastante incómodos con la situación y ya decidimos cambiar no solo de lugar geográfico en un país o en dos países, sino de continente. Y nos fuimos de acá y caímos en el mar Egeo. Y ahí instalamos en Corfú otro centro de trabajo. En ese centro de trabajo pudimos trabajar sin ningún tipo de problema. Además, recordemos, estábamos ya cerca de nuestros amigos de Europa. En aquellas épocas los desplazamientos no eran tan fáciles como ahora. Con ese centro de trabajo en Corfú, bueno, la gente pudo venir de todos los lugares de Europa. Y ahí pudimos hacer nuestros progresos, hasta que ahí ya terminamos nuestros trabajos y nos fuimos a otros lugares. ¿Sí? Estamos diciendo que los únicos lugares activos eran esos puntos de encuentro y retiro, ¿o habían otras cosas? Había numerosos lugares que no eran centros de trabajo y retiros. Acuérdate que había locales de todo tipo. Teníamos instalaciones a la calle, hacíamos relaciones públicas, hacíamos actividades políticas, sociales de distinto tipo. Pero ahora estamos hablando de los lugares en donde se hacían estudios y se hacían trabajos, se hacían retiros. Y la gente se capacitaba
y la gente discutía y la gente entendía. Mucha gente participaba, pero más periféricamente, en esos otros, en esas otras actividades. Pudimos hacer muchas cosas, pero necesitamos también darle coordinación a todas nuestras actividades. Y esa coordinación la logramos poniendo un centro de coordinación en otras islas, en las Islas Canarias. Y entonces coordinamos distintas actividades desde allá. Pero los centros de estudio, los centros de trabajo, estaban en una dirección distinta a las coordinaciones, a las actividades más superficiales, pero que por supuesto fueron importantes y fueron las que hicieron conocer a nuestros movimientos. Parece que ese desborde de actividades, de todas maneras, nos empezó a alarmar nuevamente a esas fuerzas oscuras, no sé cómo llamarlas. Sí, sí, las fuerzas oscuras, sí. Ya no agreden físicamente, pero tienen su gente. Y a su gente ellos le pagan y la instruyen. Y ahí tenemos los formadores de opinión, los falsificadores de internet. O sea, ellos no quieren que se sepa lo nuestro. Deforman nuestras actividades, nos impiden hacer circular información correcta, prohíben nuestros libros, no quieren que se lean nuestros libros. Y que no se sepa. Que no se sepa. Ese es el tema. Que no se sepa. Es una consigna, como si tuvieran una consigna. Que no se sepa. Y eso explica. Y si se sabe, que se sepa deformado. Que se sepa deformado, exactamente. Eso explica la desinformación que hay alrededor nuestro, sí, la gran desinformación que hay alrededor de todo lo que nosotros hacemos, me parece. En materia de desinformación y de todo ese tipo de cosas, después que apareció la agresión, desapareció la agresión física, sobre todo en América Latina, hubo pequeñas agresiones, pero no, ya sin relevancia. Nos quemaron, qué sé yo, nos incendiaron dos locales en Francia, rompieron los cristales de muchos locales en España, en Alemania, Egipto. No, en Egipto fue ahora más recientemente ya una agresión a través de los medios de prensa y de todo aquello, pero como digo, no hubo, que yo sepa, agresiones físicas tan diversas como las de aquel momento. Así que así fue continuando ese asunto, Alicia, de las agresiones y de otra forma de moverse, que era el moverse con el que no se sepa, y con el ocultamiento y la liquidación de libros, en fin. Así es. Y así fuimos pasando de lugar en lugar, saltando como pulgas de lugar en lugar, porque no había otra. Y se empezaron con construcciones más estables en distintas partes del mundo. Se empezó con construcciones a las cuales hemos llamado parques, salas, salitas, lugares de reunión, de comunidades del mensaje. Poco a poco se fueron erigiendo en distintos puntos esas construcciones más definitivas. Thank you.
ahí también se empezaron a hacer o se continuaron haciendo estudios que habían quedado un poco interrumpidos en otros momentos. Ahí está el germen de lo que llamamos los trabajos de escuela, que son trabajos sumamente complicados, elaborados, muy elaborados, pero esos lugares que se han comenzado ya a habilitar desde hace unos 4 años, siguen adelante y ya no paran, porque esos están en toda América Latina, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África. Y no podemos decir que haya lugares todavía en Oceanía y esos puntos, pero la cosa va. Y así fue como llegamos al momento actual. No hemos llegado al momento futuro todavía, pero vamos a llegar.